buenas noches, amigos y amigas. Hoy estoy con la luz del reflector, por eso digo buenas noches, aunque parezca de día. Yo tengo aquí una jarra de vidrio, no es cristal, con agua. Agua potable. Y aquí tengo un vaso. Un vaso de vidrio que tampoco es de cristal. El siguiente video que vamos a hacer hoy es ¿por qué no debemos tomar el agua que dejamos al lado de nuestra cama por la noche? Más que no beber, es que ya no debemos dejar agua. Es una costumbre de que algunos llenan con el agua potable, obviamente, no creo que sea agua de grifo, y se van a su habitación y la dejan al costado de su cama. Mesita de noche, el velador, algún armario que ellos tengan o que tengamos, para que al despertarnos tomemos, lo primero que tomemos sea un vaso de agua. Es que muchas veces lo dejamos tal cual, bueno, fuera si lo tapamos, ¿no?, con un plato, lo dejamos tal cual. Ahora, muchas veces mientras nos levantamos durante la noche, para aquellos que se levantan durante la noche, yo no, ¿eh?, yo duermo de largo, para aquellos que se levantan van tomando. Y por eso ya ni siquiera les llega al amanecer el agua. Pero el video de hoy es por qué no debemos tomarnos el agua que hemos dejado al lado de nuestra cama por la noche. Dicen que en el ambiente que este que no vemos, este ambiente que no vemos, que no se ve, que no tiene este aire que no vemos, está lleno de bacterias. Y durante lo que dure nuestro sueño, pues las bacterias van llegando también aquí. Se van posando, van introduciéndose, van mezclando en el agua. Aquellas personas que han preguntado muchas veces, ¿por qué cambia el sabor del agua de un día a otro? ¿Por qué cambia el agua cuando nos bebemos en la primera mañana, al amanecer? ¿Por qué tiene ese sabor a óxido, un sabor raro? Y ese sabor extraño se debe a que el agua absorbe el dióxido de carbono. Es un gas que anteriormente se conocía pues como anhídrido carbónico, CO2, para aquellos que van muy de listos de químicos. CO2. Entonces este agua va absorbiendo no solo el polvo, no solo la bacteria. Ahora me dices, yo tengo la ventana cerrada, mi ambiente es limpio, pero es que las bacterias están en el aire, son tan diminutas que no se ven. Tenemos incluso aire acondicionado, tenemos ventilador, el aire acondicionado remueve y cambia, no cambia el aire, lo remueve, lo va enfriando. Tenemos ventiladores que nos van empujando de todos los armarios el polvo que haya. Pero lo más importante, si hay polvo o no hay polvo, ese ya es un problema de limpieza de cada uno y una de cada de los que suelen usar esto, el vasito de agua, a la hora de despertarse o al costado de la noche por si se atoran. Yo aconsejo poner un plato, pero yo aconsejo mejor tener la botella tapada o la jarra cerrada, y si nos ocurriese algo, tenemos sed, recién hacemos caer esto. Movemos, circulamos el agua, pero no reposarla, porque el agua va a cambiar de sabor, no nos va a causar ningún problema. Un vaso de agua no nos va a causar ningún problema de salud, pero estamos absorbiendo agua no contaminada, pero sí llena de esa parte de la cual no podemos vivir, como es el dióxido de carbono, que anteriormente, mal llamado, se le decía anhídrido carbónico. No tomar agua, no mantener un vaso de agua al costado de nuestra cama, no hacerlo. Se lo digo yo, ¿eh? No tomar el agua reposada. Por lo que les he dicho, bacterias, polvo y este gas que no se ve, que es absorbido por el agua. El agua absorbe, el agua también se
también llega a absorber todo estas cosas y especialmente este dióxido de carbono que le cambiará el sabor. No sé si la calidad, pero el sabor sí. Hasta pronto.